Esa es la que más le gustaba a Sebastián Santos. Pues esa, Dice, estoy escribiendo un libro sobre el arte mediterráneo. Uh-huh. Y hay varios artistas, sevillanos y andaluces. Dice, y quiero que me deje esta escultura para ponerla en la portada. Pero esa escultura es más mística, tiene muchísimo del Mediterráneo. Entonces, con la poesía que va a recitar el actor, al final destapa esa escultura. Pues entonces, mira, tengo ahí dos, aquella que yo le... No, pero con esa vale ya, Tito, con una. No, bueno, es que tú entérate de los títulos. Sí. Aquella le titulo Desconsuelo, y a la otra, Capullo de mujer, o sea, mujer en capullo. Exactamente. Pues, mujer en capullo. Vale, pues está, me llevo esa con el atril este que estaba aquí, ¿vale? Mujer en capullo, ¿no? Sí. Me gusta mucho. Eso. Venga, Tito, un besito. Vale. Nos vemos mañana, ¿vale? Y come bien, que te hace falta. Ya estamos a pocas horas de estrenar el documental de Antonio Gavira, que se habla del barro, se habla del talento, se habla del ingenio, y él es el leitmotiv de esta obra, esta ópera prima de Ángel Manuel García Gavira. Y, ¿qué ha supuesto para ti el rodar esta historia? Tu vida, ¿no? Pues, la verdad, una sorpresa que yo ya no me esperaba, porque hace unos meses la Real Academia me hizo un homenaje y vinieron aquí a mi estudio, y yo digo, con los años que tengo y el estado de salud tan pobrecito que tengo ahora mismo, que sabe Dios cuando esto terminará, pero yo tengo que seguir trabajando. Entonces, Ángel Manuel tenía muchos deseos de hacer un documental, y dice, ¿quién mejor con una persona que sé que se va a entregar por entero a colaborar que mi tío, y sabiendo la historia que tiene y sabiendo que, en fin, él encontró argumentos suficientes para embarcarse a hacer esta obra, que de verdad es de verdaderos maestros. Yo no entiendo sobre esta materia de la cinematografía, ¿no? Pero me ha demostrado en más de un año que se ha estado grabando lo que es otro arte. Y la verdad me he llevado la sorpresa de, primero, que me eligiera a mí. Segundo, porque yo reconozco que en Sevilla hay muy grandes artistas, compañeros míos, profesores que fueron y hoy académicos, pero le venció la condición de la sangre, o sea, el acercamiento familiar. Y dice, bueno, pues me dijo él, entre tres o cuatro artistas que tú me dices que hay en Sevilla muy bueno, tú eres mi ellos, y te comparo como ellos, por lo menos. Así que tú estás dispuesto, y digo, mira, ¿quién se va a negar a que tú hagas un trabajo voluntariamente que puedes tener un éxito y es una oportunidad para que se desarrolle también tu profesionalidad, tu conocimiento en este terreno? Así que ha costado mucho, por mi parte, nada más que mi buena disposición, porque además esto no, como un caramelo, no hace daño a nadie. Así que lo que sí pido al que me oiga, que yo no soy un erudito hablando, ni un oportunista para aprovechar las ocasiones, estoy hablando sencillamente. Y así que me he sometido totalmente a la disciplina a la disciplina y a las condiciones en que había que desarrollar este trabajo. Yo lo que siento, que ha habido momentos en que yo he estado en muy buenas condiciones para hablar,
pero físicamente ha habido momentos en que no he podido colaborar. Así que él está contento y me parece que ciertamente ha hecho lo que pretendía. De esa de pueblo grande con corrales, la van a tirar para hacerla jardín, y van 9 esculturas de andaluces y van 3 de Sevilla, una de Sebastián Santos, una de Salvador García y otra mía. Los 3 académicos. La mía está ahí, ya tienen los moldes hechos. Bueno, pues tenía una buena noticia hablando de este tema. El delegado de cultura de Utrera. Sí. Que estuve hablando con él, me lo presentó Salvador, sí, y le refresqué la memoria, me dice, el próximo entras tú. ¡Claro! Que se va a ampliar, dice, esto claro. Se va a ampliar. No, es que claro, las cosas no se hacen en 2 días ni con 2 pesetas. Pues tú sabes lo que le dije, digo, la primera medalla de oro de la primera exposición nacional de arte joven. De arte joven. La ganó Jesús Gavira. Eso es. Utrera. Eso, y más premios que conseguiste en la Escuela de Bellas Artes. Escucha, Antonio, esto, como sabemos los mismos y los dos, Sebastián Santos Rojas. El padre de nuestro amigo Sebastián Santos Calero. Calero. Que fue compañero mío en la facultad estudiando escultura. ¿La restauración en qué consistió de este? Pues mira, hace muchos años, y parece ser que el ayuntamiento no se ha preocupado, porque esta figura de Sebastián Santos estaba, era en la maqueta, el modelo inicial para la imagen de San Bartolomé, que hizo para Mayral el patrón del pueblo. Y esto lo tenía el ayuntamiento, pues tuvo un accidente y quedó, que aquí se nota, los pegamentos que ha tenido esto. Y lo tengo ya dorado para terminar. ¿La policromía? Terminarlo de estofar, el estofado del manto, terminar. Y entonces, como me ha dicho el ayuntamiento que lo puedo tener tiempo que quiera, ya le he dicho yo a mi familia que el día que me vaya sea devuelto al ayuntamiento. Bien, bien, bien. Vamos a ver, una preguntita que yo espero que sea contundente en la respuesta. Sí, sí, sí. Yo sé que tú tenías muchísima ilusión de un proyecto de monumento a los grillos del Cristo de la Cárcel. Y entonces, pues, el sitio ideal era donde está el Monumento a la Cultura, sí. Delante del Ayuntamiento, en la Plaza de Antonio Mairena, ante Plaza de las Flores. Sí, sí, sí. Y entonces, yo creo que tuviste un gran acierto al decirle al alcalde que ese monumento mío no se podía mover de allí sin mi permiso. Sí. Y eso me dio una gran alegría el saberlo, que fue tu actuación. Pero tu ilusión de tener los grillos en la plaza seguía latente, y entonces has hecho un pedazo de trabajo en relieve, no exento, para no desplazar el monumento que existe. Sí, sí. Y entonces, pues el relieve yo creo que ha quedado muy compensado con el monumento de la plaza. Yo creo que ahí ya. Luego veremos el relieve, que lo tengo ahí, el modelo. Esta es la primera que hice, que yo tenía la ilusión, a ver si colaba, de que el ayuntamiento lo acogiera para que yo lo reprodujera, el boceto, reproducirlo a 2 metros. Pero son 6 u 8 figuras, tanto por un lado como por el otro, para un monumento de figuras de 2 metros, en una plaza. Yo sabía que el pueblo lo iba a acoger enteramente, porque el pueblo es muy devoto, como tú sabes, del Cristo de la Cárcel, es una de las imágenes más veneradas y a través de la historia, un cuadro del Cristo de la Cárcel que vino de América por un mairenero.
y volvió de América por el mismo marinero, y en muy buena posición económica, se lo regaló a su esclava y es el Cristo Alcázar. Bueno, pues yo lo que quería era representar, porque lleva detrás de 400, 500 penitentes, tal como tú los ves aquí en el boceto. Son sin capirote, el antifaz, y va, quiero representar aquí todas las edades. El que va, el penitente que va más abatido, no llevan cruces materiales. Eso te iba a preguntar, porque es un detalle que algunos de Mariana me han preguntado, ¿por qué le ha puesto cruces si no llevan cruces los Bueno, mismos, ¿eh? Pero la cruz la tenía yo que explicar de alguna manera, porque todos llevaban su cruz. Pero ¿cómo explico yo que todos llevaban una cruz? Pues de manera que pongo aquí uno de los penitentes al que más le pesa la cruz, y este y el otro del otro lado le ayudan. Se ayudan unos a otros a llevar el camino detrás del Cristo. Este que representa la tercera edad, o sea, el anciano con su bastón. Este es un joven. Y aparece un niño también. Y luego, aquí vemos, este va en plena oración, como si estuviera aislado, pendiente nada más que de su... Y otro penitente con una gran cruz, que al tiempo le ayuda otro, le ayuda personalmente, materialmente a él, por caridad, y entonces la cruz que lleva, él procura que le pese menos. Pero yo, Antonio, añadiría a tu reflexión otra, que yo creo que es muy interesante, y es que componían estéticamente, sí, mejor con la cruz que sin la cruz. Sí, sí, sí. Bueno, porque mira, este monumento ya sabes tú, que esto es de un presupuesto muy elevado, y entonces pensé, por lo menos lo podéis hacer en relieve, que no es más que un punto de vista, y en piedra artificial, que ahí tengo yo la maqueta de ese relieve, que es de 2 metros por uno, el que está colocado 1,20 por 2 metros, el que está colocado que es de piedra artificial. Pues ha quedado muy bien integrado allí, en aquella... Explica todo, como si fuese... Pues ahí puedo explicarte en ese relieve. Ha permitido de que cuando me han hecho preguntas a mí en la plaza como hermano tuyo, ese niño que representa, yo me he permitido el lujo, sí, de poder, aplicando un poco el hedonismo, dicho, pues mira, ese, yo creo que mi hermano ha pensado que yo me acercaba a mi madre cuando iba de penitente. Ah. Y yo creo que ha cuajado, lo han aceptado perfectamente, ¿no? Y entonces, porque yo sí recuerdo que mamá también salió de penitente. Sí, sí, entiendo. Y yo, pues, ese niño que está viendo ahí, creo que soy yo. Mi hermano lo ha modelado pensando en cuando yo me acercaba, mira, a mi madre. Todo es posible, claro, y todo podía haber sido real. No lo es, pero es una representación. Una representación que igual que la tuya con mamá, es también la representación de muchas familias, de muchas madres que van de penitente. Y entonces el niño reconoce a su madre y se abraza a ella. De esa manera también representa la tradición. Ese niño, cuando sea mayor, será otro penitente. Yo quiero hacerte también otra reflexión, y es, esto que estamos observando es medio relieve. Sí. No es bajo relieve, no, como el que tiene definitivo es más bien bajo relieve. Y yo creo que impacta aquello, sí, tanto con menos relieve que con este. Este con tanto relieve, aquel impacta. Que la composición se ve muy armónica. Sí, 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 sí. Aquí sobresale, sí, 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 del marco, el otro no, está empotrado. Es más, tú sabes que mientras el relieve sea más voluminoso, más alto, que incluso se hacen figuras pegadas, exentas, pegadas, son altos relieves, medio relieve, y el bajo relieve
el bajo relieve, es el más, para mí, el más interesante. Relieve puro, el bajo relieve. Sí. Esto no es bajo relieve porque, como está en una plaza grande, hay que tener en cuenta que lo van a ver a una distancia. Entonces, el relieve plano no se iba a ser apreciable, no iba a ser bien. Y entonces dije, no voy a poner alto relieve, lo mejor es el medio relieve. Así que aquí represento más personas, porque al no poderlo hacer en bronce de 2 metros, que iban 5 o 6 personas, aquí he podido poner más ejemplos de cada uno de los... O sea, casi lo que representa el anterior boceto. Ya. Sí, pero vamos, pero con las figuras de un lado y de otro están aquí. Sí, pero vamos, que la transición de exento a medio relieve, sí, a bajo relieve, es donde la impronta, digamos, del dibujo domina más que el volumen, sí. Está muy bien resuelto allí, que pega muy bien porque es un muro donde está el bajo relieve, sí. Entonces se adapta. Por eso me alegra, que yo sé que tú lo sabes valorar, me alegra porque no me lo dice uno que desconoce este arte, me lo está diciendo un profesor a otro. Hombre, yo entiendo que eso lo hemos heredado a través de los griegos, a través de las metopas de Fidias. Pues eso es muy bonito y me surgió a mí, no sé por qué, pero digo, yo tengo que, esto no se acaba, siempre hay niños que siguen el ejemplo de su padre. Este relieve es también, no es un alto relieve, pero es lo que me exigía el tema, ¿sabes? Que pudieran verse todos los volúmenes y el dibujo para conseguir también más realismo en la cabeza. Es el retrato de mi padre, que era zapatero, pero un zapatero que le llamaban el artista, siríaco el artista. Y hacía muchos materiales, mucho calzado, modelos nuevos, que llevaba a venderlos a Sevilla. Y entonces su padre era también, le decían el artista, y a mi padre, siríaco, el del artista. Esto fue una fotografía que yo desconocía y me la trajo un señor que es coleccionista aquí en Mairena, y tenía esta foto de mi padre porque iba a encargarle trabajo, iba a llevarle trabajo. E hizo esta foto que a mí me ilusionó mucho haberla visto, y digo, voy a hacer un estudio en escultura, en relieve, para que quede aquí entre mi familia. Y como me dijo... Su lucha diaria, que quede representado en su lucha diaria para mantener 9 bocas. Pues mira, ¿sabes? Sebastián Santos es uno de los que más se fijó en este relieve y me dice, mira, esto está muy logrado. Porque tú sabes que Sebastián Santos hace muchas cosas de retardo a ti, tiene su familia entera hecha en escultura, y dice, pues esto está perfecto, bien interpretado. Porque habría que meter aquí asiento, la banquilla, exacto. Y tiene muchas personas que me dicen, cada vez te pareces más a tu padre. Pues sí, yo te voy a enseñar fotos ahora para que te veas que te pareces a tu padre. Eso es, cada vez te pareces más a tu padre. A ver, Antonio, una pregunta que yo creo que sobra, porque es tan conocida tu afición o tu admiración por el tema de la maternidad, que has reproducido, has hecho muchas composiciones. Que ya, yo me acuerdo en tu estudio en la Facultad de Bellas Artes, que ya ponías en una postura de la madre encarcelada, intentando amamantar a su niño, buscando siempre novedades en sus composiciones. Que yo creo que esta fue de las primeras, pero es bellísima. Mira, esto, la verdad, no sé cómo me surge, a mí me surgen las ideas instantáneamente, de pronto. Hice un boceto y después modelé esta. El boceto se lo regalé a un compañero de la facultad y a Ricardo Coma. Ah, Ricardo Coma. A Ricardo Coma. Y esta la tenía en barro cocido,
voy a decir primero el destino que tiene el original. El original es barrocosito, pero el Belver, el coleccionista Mariano Belver, que se consiguió Sevilla, la Real Academia, y trabajó mucho porque quedase aquí su colección, una colección muy importante, de alrededor de 200 piezas, entre esculturas y pinturas. Yo tengo un libro de él. Bueno, pues quería, antes de la Academia ya consiguió que ese diera el Museo para Sevilla, porque lo querían en Bilbao, que él era vasco, lo querían en Madrid, pero la mujer, como era andaluza, dice, aquí se queda. Y así fue. La Academia trabajó, tramitó todo lo necesario para que esto se hiciera posible. Pero él quería de las últimas obras que se hayan hecho en Andalucía. Entonces compró 9 en toda Andalucía y en Sevilla 3. Y esta es una de esas 3 que él compró en barro cocido y me permitió, para que no faltase en mi colección, que yo la fundiera en bronce. Está aquí, Antonio, yo aquí te felicito en el sentido de que has sabido usar a nivel técnico el sentido de piedra marmórea. Me recuerda mucho al rojo de Antequera, la piedra antequerana rojiza con la que se ha hecho el pedestal del monumento al rey Fernando I de Aragón. Sí, sí. Pero que la composición, con esa textura de piedra granítica, hace más fuerte aún el tema. Sí. Yo me parece a mí, hombre, que ahí estabas tú sembrado de imaginación. Yo son de estas cosas que salen espontáneas, y tanto que dejé todo lo que estaba haciendo, incluso una pieza de encargo, un Cristo para Ceuta, y dije, voy a hacer ya el máximo, recoger en esta escultura el máximo del espíritu mediterráneo de las obras de los primeros escultores catalanes, como Azuara, Clarà, etc. Y hice, digamos, el máximo de influencia de ese estilo propio de Mayol, principalmente. Sí, Areste de Mayol, hay no olvidarse de Giacomo Manzù en Italia, sí, también era muy mediterráneo. Bueno, es que el espíritu mediterráneo se apoderó de Europa, claro, hasta que por fin entró en España, que muchas veces España siempre se queda a la cola recogiendo novedades, pero en fin. Esto yo tenía, estaba en unas condiciones de lanzarme por completo a la aventura. Yo creí que esto no iba a ser comprendido en Sevilla, pero yo puse el modelo, que era mitad de tamaño en barro cocido, y lo puse en la exposición de Álvaro, exposición Álvaro, y la vendí inmediatamente allí, un personaje de Sevilla. Y ya esta la hice en poliéster con una aleación de mármol triturado. Y después pulimentarlo todo a base de rotaflex, una composición que recoge perfectamente mi intención más arraigada en mí, que es la composición en bloque. ¿Hago yo la pregunta? Tú me haces una pregunta. Sí, vale. ¿Tú cuándo lo hiciste? No, ya. Vamos a ver, Antonio, esta, yo sé que a esta le debes mucho en tu vida. Fue el trabajo de oposición con la que conseguiste la cátedra de Sevilla. Exactamente. Sí. Y aquí está, que yo creo que escultura, que yo sé que la llevas en el alma porque te dio mucha vida. Explícala. Bueno, esta escultura pertenece a uno de los ejercicios que tuve que realizar en Madrid, que aquello, en unas exposiciones que duraron algo más de un mes en Madrid. Y esta, para mí, me la traje porque es, digamos, la que representa mejor mi estilo, mi forma de ser, mi composición, entre otras que se quedaron allí y otras que regalé, dibujos, etcétera.
y esta era libre composición. Solamente nos dijeron, tenéis que modelar una figura del natural, el jurado, una figura del natural, tamaño natural. La composición voluntaria, el estilo pues que cada uno tiene. O sea, aquí tenéis que expresar el máximo o, digamos, todo aquello que vosotros contenéis como artista y plasmarlo en esta obra que tendrá que juzgar el jurado. Y yo, pues, por ponerle alguna idea, alguna explicación de por qué esta composición desnuda, le puse estivar. Estivar, ella se recoge el pelo, se deja caer el ropaje para desahogar un poco su estado de estío. De eso. Y esta fue, para mí, la que más me elogiaron después de saber el resultado positivo de mis oposiciones. Y es la única que me traje de los trabajos, porque hice también una de importante, que era el torso de Belvedere, que no tiene cabeza ni brazo. Para completarlo. Y completarlo. De memoria. Imaginativa. Eso es. Y yo pensar cómo podría ser aquella escultura. Yo me sirvió mucho la anatomía, porque me fijé en qué condiciones, en qué estado estaba la musculatura. Y digo, estos músculos están así, así. Quiere decir que el brazo estaba así, la pierna quiere decir que la pierna estaba... Intuyendo la... a través de los datos anatómicos del modelo. De 2 metros aquí... policromado para Mairena. Es el modelo... Está en la parroquia. Este habrá, pues, del año 2005 aproximadamente. Yo tenía deseo, recordando las palabras de mi madre, que decía, Antonio, me gustaría que la parroquia tuviera alguna imagen tuya. Y entonces tenía la Real Hermandad de la Sacramenta idea de hacer un resucitado. Y le dije, cuando estéis decididos a costearme los gastos, yo presentaré la factura, yo hago ese Cristo para la hermandad y Mairena. Y sale en Semana Santa el domingo de resurrección. Yo he querido hacer, para no desentonar con el barroco, para no desentonar con la tradición, hacer un barroco, pero un barroco muy fuerte, voluminoso, de tanto en la fuerza de las telas como en la fuerza anatómica de Cristo, y creo que logré dentro de la imaginería una de mis mejores piezas. Tiene el Cristo de la Toracata, la época romana del siglo. Sí, pues este Cristo se puede decir que es lo último que ya hice yo en imaginería. ¿Tú recuerdas que en Sevilla, en el año 92, se iba a hacer una Expo Universal? Sí. En el 92. Entonces mi amigo flamenco, muy flamenco, Paco Celaya, me pidió que hiciese un proyecto para las glorietas que iban acercándose a la Expo, en la que apareciesen temas muy sevillanos, como el tema de los toros, el tema del flamenco, el tema del cante hondo. Y entonces el trabajo era tan amplio que entonces yo me permití el lujo de decirle, ¿puedo meter a otros artistas? Y entonces metí a Sebastián Santos y te metí a ti. Te tocó. Es que eran muchas piezas las que había que hacer. Había que hacer retratos de personajes famosos. Andaluces universales. Andaluces universales, exactamente. Retratos de andaluces universales. Y yo cogí el tema de los toros, de los toreros. Sí, yo cogí el del flamenco. Y Sebastián cogió. O sea, es que había que representar, eran unas columnas de 6 o 7 metros.
y arriba este capitel, cada columna con un capitel que recogiera a los personajes de fama mundial andaluces. Ese Espartero está en el Museo Taurino de la Real Maestranza. Eso. Era Belmonte, el Espartero, no, el Belmonte. ¿Manolete? Manolete y... ¿Cicuelo? Sí, sí. Bueno, a ver si soy capaz de decirlo, los tres. Representan a Manolete, Belmonte y el Gallo. Y el Gallo, que por cierto se ha tomado interés la Real Maestranza de adquirirlo. Hombre. Para pasarlo a bronce. Sí, señor. Pues eso es una buena inversión. Eso es. Y ya esta escultura que de los años 80, de principios de los años 80, la hice para una exposición que se celebraba en Sevilla de representación de todos los artistas, escultores de Sevilla. Y se puso en Triana en ese convento que hay, que no me acuerdo cómo... ¿La Cartuja? No era La Cartuja. Bueno, se puso en esa posición. Y ahora Utrera quiere hacer un museo al aire libre y me la van a copiar en bronce para ponerlo en esa exposición, igual que otros escultores sevillanos y andaluces. Son 9 piezas y entre ellas va esta escultura. Pues una buena elección. Eso. Ahora. A ver, Antonio, esta pieza, que es una joya, para mí una de las mejores obras que has hecho con ese espíritu mediterráneo, ¿por qué desarrollaste tu discurso con esta pieza en la academia? Ajá. Pues mira, yo de todo lo que ya llevaba yo realizado, consideré, porque otras muchas hice después, pero esta es la que yo tenía en manos para poderla presentar como ejemplo de responder a mi tesis doctoral a través de una escultura. Yo la escultura que presenté fue el original, titulado Caminantes. ¿Te ocurrió como temática para el discurso tuyo como académico en Santa Severa de Hungría este trabajo tan armónico, tan fuerte. Tan mediterráneo? Sí, ya sé lo que me quieres preguntar. Preciosa la composición. Sí, esta tiene una historia porque la he repetido en bronce, madera y terracota. Empecé con la primera pequeña en bronce que tú me sugeriste que la presentara en Santisteban del Puerto, sí. Y fue premiada, el primer premio en Santisteban del Puerto, que yo le titulo a la que doné a la academia el día de mi discurso de ingreso, que le titulé Familia Caminante. Pero seguí yo pensando en el tema y entonces sabes tú que nuestro hermano Ciriaco emigró. Era una época de muchos emigrantes a Alemania y yo quería hacer un homenaje a los emigrantes y cogí el tema de Familia Caminante y ponerle emigrante. Familia emigrante, de manera que con esto quiero representar a tantos emigrantes como tuvimos sobre todo en Andalucía, en España, pero todo. Ahí estuvo nuestro hermano Ciriaco 6 años, allí le nació una hija y por fin yo me decidí a hacer esta a este tamaño en poliéster, que como mi tema frecuente es la familia, pues esto representa a la familia que tiene que emigrar. Él se ocupa de a dónde tiene que ir, mira al horizonte con un petate para poder alimentarse en el camino. Y ella se cuida de lo que se tiene que cuidar, de su hijo. Y él a la vez le echa la mano izquierda sobre los hombros de su mujer
y su mujer del niño que tienen ya entre ellos. Es que el sentido metafórico es profundo. Ese es el tema que yo convertí de Familia Caminante de la Academia a esta, que por cierto me dijo una persona digna de oír y muy andalucista, que a esto le tenían que haber hecho un monumento a los emigrantes andaluces en tamaño de 2 metros. Pues sí, pues claro, sería. Las ideas surgen, pero no todas son recogidas ni todas son realizadas. El concepto estético de volumen bloqueo. De mis composiciones en bloque, que fue siempre una tensión mía, a componer en bloque, en masa, y más unida no podía estar, en una familia unida migrante. O sea, es una representación de problemas sociales de la humanidad. A ver, Antonio, Pablo VI. Sí. Esto creo que fue un encargo importante, ¿no?, para ti. Sí. Hombre, mira, yo como estaba libre para realizar lo que me place, y yo lo hice con motivo de la muerte de Juan Pablo II, que para mí fue un hombre que ocupó un sitio en la Iglesia como Papa, no solo como Papa, sino como todo aquello que él inició, con sus valores para cumplir como tiene que cumplir un papa, en fin, una figura como todo el mundo reconoce. Entonces yo vi entre las obras de mi maestro Juan Luis Basalo, yo le digo siempre mi maestro, aunque tengo razones para poder decir que tanto él como otro influyeron en mi obra. Y yo vi un retrato hecho por don Juan Luis Basalo, joven, como recién entrado en el como papa. Y digo, bueno, yo voy a hacer una prueba porque contaba con una fotografía muy buena. Y digo, yo lo voy a hacer como generalmente lo veíamos a él, siempre con esa sonrisa, con esa su talante, y simplemente para yo afrontar un tema que no había hecho, de un retrato a una persona que yo no conocía físicamente, y ponerme ese, ¿cómo diría yo?, ponerme ese problema de trabajar una cosa sin verla directamente del natural. Yo siempre he tenido, como yo confieso, sin temor ninguno, mi fe. Le puse aquí dentro, cuando lo corté para huecarlo, le puse aquí dentro una frase que se sigue cumpliendo. A ver, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? Es un secreto entre él y yo. Bueno, pues te voy a dar una buena noticia que yo creo que sí, que la sabes. Juan Pablo II le dedicó una carta a los artistas por su labor, Sí. Por extraordinaria, sí, en sí, la sí, que sí. Hace una semblanza de elogio a los artistas con su colaboración y participación, sí, en el crecimiento, sí, sí, de la Iglesia a través de la su obra. La tengo. La tengo y he repartido alguna para que la gente sepa quién era. Que debemos de estar satisfechos con Pablo VI. Sí, pues no solamente como papa, sino como, la tengo, como la, mecenas de los artistas. La tengo y la verdad que le abre los brazos enteramente a los artistas y le llama a los artistas como personas que están desarrollando todavía la creación del mundo. Los artistas son creadores, sí, cuando son artistas de verdad. Entonces, es lo que él que quiere decir en la carta. La verdad que es digna de elogio, Entonces, a ver, Antonio, sí. Ya sé que el tema de Cristo Sedente es otro de tus temas preferidos. ¿Qué te motivó a hacer este alto relieve?
Mira, se ve claramente que es... una piedad. Exactamente, representa la piedad. O sea, el momento en que la Virgen recibe a Cristo muerto, y la hice una composición en bloque, como ve. Parece como, es por letra plana, parece como una figura exenta, una figura exenta que no está desarrollada por detrás. Esto lo hice para un cuñado mío, que me lo pidió su madre, mi suegra, que murió en un accidente de avión. Manol, murió en un accidente de avión en Bilbao. Se decía que aquello fue un atentado, pero eso se quedó quieto. Entonces la madre quería ponerle algo y digo, me deja que yo piense algo para ponérselo. Y esto lo tiene en bronce, que sí, lo costeó sí. Mi suegra para su hijo, lo tiene en bronce en Madrid, en el cementerio de Madrid. Es una composición muy original. Y en bloque, como es mi costumbre componer, y además con ese sentimiento de captar el sufrimiento. Y un modelado rotundo, que eso también es muy tuyo. ¿Fue por encargo? Sí. Estuvo hablando conmigo en la facultad cuando estábamos ya en la nueva sede de la Real Academia de Bellas Artes. Bueno, pues ahí estuvo el que fue el teniente, no sé qué categoría, qué título tenía, el más elevado de la Real Maestranza. Maestrante, ¿no? Tiene un título... Teniente Hermano Mayor. Exactamente. No me acuerdo del nombre, pero es académico. Y a mí me estima mucho y es el que quiere que el museo funda ese capitel que hemos visto antes para el museo. Bien. Quiere que le vaya. Y entonces fue a hablar conmigo a la facultad para que quería para el museo un retrato del torero, un torero que es del siglo XVIII, el Espartero. No sé, José María, no sé cuánto, el nombre no me acuerdo, el Espartero. Yo recuerdo que se puso en la Maestranza el retrato en una exposición escultórica de temas taurinos. Sí, bueno, está hasta una exposición. Este es el modelo en escayola, patinada, para darle sensación de bronce, porque la definitiva es bronce. Y me dio mucho problema para conseguir el parecido, tanto que estuve en Gine, que hay unos familiares suyos de tercera generación, y tenían dos fotografías, que las tengo yo ahí todavía, del Espartero, pero era una fotografía muy poco válida porque eran de esa fotografía artística hecha en estudio con muchas luces y tal. No se le ve la naturalidad que tendría en una fotografía buena. Pero en fin, me dio una pista. Me dio una pista y lógicamente ellos quedaron muy contentos. Así que esta escultura tiene ya pues unos 30 años. Unos 30 años. Una famosa montera de la época. La montera del siglo XVIII. Y el ropaje.